¿Cuántos de ustedes que están allí han leído la Biblia alguna vez dentro de su vida? Es importante leerla, pero a veces la gente no la entiende. ¿Y saben por qué no la entienden? Yo les voy a decir por qué. No la entienden porque no han entregado su vida a Cristo. Si hubieran entregado su vida a Cristo, el Espíritu Santo te haría entender lo que dice la Biblia. Por eso te invito a que entregues tu vida a Cristo y de esa manera vas a poder entender, porque el Espíritu Santo te va a guiar y te va a hacer ver lo que Dios quiere que tú veas dentro de la palabra. Por eso algunas personas la interpretan a su manera, los verdaderos cristianos no. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más a raíz de un enfrentamiento dentro de un set en un programa de Univisión donde se presentó Niurka Marcos y también Liliana Rodríguez, entre otros panelistas dentro de ese programa. Y vamos a desmenuzar qué cosa fue lo que pasó y qué cosa fue lo que dijo Niurka y cuál fue la respuesta de Liliana Rodríguez, la hija del Puma. Chupita Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita y de repente aparece mi programa y dicen: ¿quién es este enfermo? ¿Ha visto la carátula? ¡Ay, la carátula! En la carátula aparece la hija de José Luis Rodríguez el Puma y aparece la Niurka Marcos, pero ahí yo he hecho una fusión. Ustedes ven sentada la que está a la orilla de la cama, esa es la exorcista. Y está entre la cara de Niurka Marcos y la cara de la exorcista. Y por eso la vi así, toda así como la vi. Es como decir que se le hubiera metido un espíritu chocarrero. Por eso lo ven de esa manera. También quiero decirle al público, obviamente, que su comentario importa. No solamente su comentario, sino también importa su like. Así que de esa manera lo pueden dejar dentro del programa. El día de hoy hablamos de Liliana Rodríguez, la hija del Puma. Pero no solamente la hija del Puma, sino también la Niurka Marcos, la satánica del medio. Aquella que es una vulgar ordinaria y que piensa que la gente le tiene que tener miedo a raíz de qué cosa. De que es una santera. Acá no. Acá no, y ustedes tampoco en sus casas. ¿Saben por qué? Porque nosotros le servimos al Creador. Y cuando le comenzamos a servir al Creador y sabemos quién es nuestro Dios, nosotros no tenemos por qué tener miedo a nadie, porque Él está delante de nosotros y obviamente nos protege. Y hay que tener fe. Cuando tú no tienes fe, ya te vas a fregar, pues, ¿no? Como dice la palabra de Dios, si tuviera fe como un grano de mostaza y dijeras a ese monte, se mueva al mar, que terminan siendo tus problemas se moverán. Un grano de mostaza es de este tamaño. Y aquí comenzamos a analizar lo que pasó dentro de ese bendito programa de la cadena Univisión. Empezamos el programa. En el programa Siéntense Quien Pueda se presentó Niurka Marcos y la hija del Puma. Claro, entre otros panelistas que estaban allí sentados. Estaba el mediocre de Lucho Borrego y otros más. Y obviamente pues ellos tenían que, ¿cómo le podríamos decir? Iban a mostrarle una frase y dentro de eso, de esa frase ellos tenían que atinar si la frase que supuestamente le iba a mostrar a cada uno de las personas que estaban sentadas allí le pertenecían básicamente a Niurka Marcos. Obviamente que ponían la cara de un famoso o de una famosa y tenían que decir si en algún momento Niurka Marcos había dicho pues la frase que les iban a poner a continuación. Y un poco, ¿cómo le podríamos decir? Algo muy fácil, ¿no? Sí, algo muy fácil. Muy fácil de saber si fue ella o no. Porque siempre lo que ha salido de su boca ha sido pura porquería. Entonces, ponerle frases con personas del mundo del espectáculo que normalmente no hablan como ella, es bien fácil que una la atine. Porque si es una vulgar, entonces prácticamente, pues, si viene alguna frase llena de vulgaridad, es ella, así de fácil, ¿no? Porque sabemos que ella es la inculta del mundo del espectáculo y de la farándula. Hasta que dentro de todo lo que vimos, lo vimos a Lucho Borrego,
atinar, le atinó. Vimos a otra persona más atinar, le atinó. Hasta que dentro de todo lo que nosotros vimos, llegó pues el turno de Liliana Rodríguez, la hija del Puma Rodríguez. Y pues, ¿cuál era la frase que supuestamente le leyeron a la hija de el Puma? Para que pueda adivinar si le pertenecía a la satánica del medio, la que ha hecho pacto con Satanás, que le encanta la brujería y que hace 2000 años su dios ya fue destruido y desterrado del paraíso. Pues la frase fue la siguiente. Se las voy a leer para que ustedes sepan cuál fue la bendita frase. La frase fue: malditos todos y sus dependencias. Básicamente eso. Ay, no hay que maldecir. Pero bueno, esa fue la frase, ¿no? No, bueno, maldecir. Y en algún momento aquí en el programa nosotros hemos dicho: este es un maldito. Pero lo hemos dicho y lo hemos aclarado que lo hemos dicho maldito no por maldecirlo, sino por malvado. Pero en fin, cada persona maneja sus palabras como le da la gana. Cuestión que Liliana dijo que esa frase no la había dicho Niurka Marcos. Un poco confuso, ¿no? Porque obviamente, pues, está hablando de maldecir. Y la otra es una satánica. Cualquiera se pudo haber equivocado, pero ella la atinó muy bien. Parece que el Espíritu Santo, porque sabemos que ella es cristiana, la tocó y le dijo: no, esta desgraciada no es, es la otra. Y dijo que era Laura Zapata y no Niurka. Y le atinó y ahí vino el festejo, pues. Dentro de ese bendito programa. Según Niurka, a la hora que le atina, ¿no?, le dice bien claro a la señora Liliana Rodríguez que en su religión, la santería, no se permite maldecir. Yo dije: ¿no se permite maldecir? ¿Cómo va a ser? Se permite peores cosas, que al final fue lo que estuvo diciendo ella. No se permite maldecir, pero nosotros hemos visto cómo ella se ha enfrentado con, pues, Cynthia Clitbo. Y le ha dicho una serie de cosas a Cynthia Clitbo, difamaciones, calumnias y otras cosas más. Y también se ha enfrentado con otros personajes del mundo del espectáculo y también le ha dicho un montón de cosas. Entonces, ¿qué? ¿No te permite maldecir? Ah, no, claro, dentro de tu religión, ¿qué te permiten? Cuéntamelo. Ah, te permiten actuar. ¿No? Ah, claro. Su religión de Niurka Marcos no le permite maldecir. Y tampoco le permite perdonar. Porque perdonar es un mandamiento, ¿sabías? Pero como tu Dios no es nuestro Dios, entonces tú no conoces qué cosa significa perdonar. Y como ella no sirve a nuestro Creador, obviamente está bien fundamentado, ¿no? Y la verdad que nosotros no esperábamos menos de esta. ¿Tú que estás ahí esperabas menos de esta? Yo no esperaba nada de esta. De esta podíamos esperar eso y peores cosas más. Pero yo, sinceramente, le soy bien sincero al público. Yo no esperaba nada bueno de ella saliendo de su boca. ¿Alguien esperó algo? Le pregunto al público que está ahí. Si sabemos que ella es una satánica, yo no esperaba nada. Hasta que Liliana le dijo que, pues... que en algún momento cómo hacía ella con el daño que ella había creado, en este caso Niurka Marcos, y la verdad, cómo hacía ella con el daño que le había creado a otras personas. Niurka comenzó a responder y dijo que ella esto todo era como una especie de acción-reacción. Alguien le dañaba y ella reaccionaba, o sea, como que ella no hacía daño, pero tú no dices que metes al caldero a todo el mundo, a eso no lo consideras un daño. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces sí haces daño y haces un daño horrible que está condenado y está sentenciado dentro de la palabra del Creador. Entonces no digas cosas porque estás mintiendo que pues no sean verdad, querida. Entonces, a lo que vamos, ¿no? Liliana Rodríguez, con todo lo que nosotros estábamos viendo allí en el programa, le dice Niurka Marcos que ella... es como una especie de acción-reacción y cuando ella quiere hacer daño, ella prácticamente tira a matar con su santería. Porque así lo entendí yo, no sé cuántos entendieron exactamente lo mismo. Entonces, pues mamacita, no digas que no haces daño, el daño sí lo haces, está presente allí. ¿Te acuerdas cuando te peleaste con la empleada del hogar
donde supuestamente trabajaba contigo y que supuestamente no le pagaste ni un centavo. ¿Te acuerdas que te peleaste con ella? ¿Qué dijiste? Dijiste que le harías daño y que la meterías dentro del caldero. ¿Y eso no es daño? Es lo que nosotros nos preguntamos dentro de este programa. Bueno, pues te tengo una mala noticia que decirte. El creador es más poderoso que tu Dios, con minúscula. Y tu Dios ya ha sido vencido hace muchísimo tiempo. Y lo hemos dicho siempre dentro de este programa, ¿no? Ay, Dios mío, después dicen que por qué uno le comienza a decir de cosas. Porque nosotros venimos a decir la verdad, pues. Nosotros no nos hacemos los locos dentro de de esta plataforma, con este servidor, ¿no? De repente, dentro de lo que nosotros estábamos viendo, ella saque una frase que según ella se encuentra dentro de la palabra de Dios. Ella decía que ese era un versículo prácticamente de la Biblia, y sabemos que la hija de José Luis Rodríguez el Puma, ella es cristiana. Entonces, a la hora que saca la bendita, supuestamente versículo, capítulo de la palabra del Señor, ella dice que Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Ahí fue debatida prácticamente por la hija de José Luis Rodríguez, el Puma. Y obviamente esa frase no existe. Hasta donde yo tengo entendido, que yo sí he leído la Biblia, esa frase no está dentro de la palabra del Señor Jesucristo. La diabólica, como no lee la palabra del Señor, porque debe leer otro tipo de libros satánicos para hacer sus conjuros y una serie de cosas, ella supuestamente no sabía. Y como no sabía y no lo podía sustentar, pues comenzó a inventar lo primero que se le ocurrió. Tuvo que comenzar a cambiar el bendito discurso barato que estaba diciendo. Entonces, si le hubieran dado cuerda a esta mujer, lo más probable es que se hubiera puesto a pelear con Liliana. Ella comentó algunas cosas más dentro del programa, según lo que yo vi, pero hay un verso bíblico que seguro, me imagino yo, que Liliana tiene que haber pensado al momento que estaba debatiendo con ella. Y yo le voy a decir qué cosa es lo que dice el verso bíblico. Ese verso bíblico dice: cuando tú encuentras a un personaje como este, lleno de maldad, lleno de santería y de otras cosas más, la palabra del Señor dice, y debió habérselo dicho Liliana allí para contrarrestar a los demonios que ésta tiene metido adentro. La palabra del Señor dice bien claro: no tires las perlas de Dios a los cerdos. Es así como dice. La gente se pregunta y dice, los que no saben, ¿no? ¿Qué significa eso, Rodolfo? Significa que lo que está escrito dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios, es totalmente sagrada. Y como es sagrada, tú no te puedes poner a pelear con una persona que obviamente va a comenzar a ningunear las cosas que están escritas allí. Entonces, prácticamente Dios lo que dice en su palabra es: no tires las palabras escritas en este santo libro a la gente basura. Entonces, lo que debió haberle dicho en ese momento ahí Liliana Rodríguez a personas que no van a valorar la palabra de Dios. Liliana Rodríguez debió haberle dicho: bueno, tienes razón, yo no voy a discutir contigo, porque yo no voy a tirar las perlas de Dios a los cerdos. Eso es lo que debió haber hecho, pero no lo hizo. Prefirió ser un poco más diplomática y quedarse callada. Los verdaderos cristianos sabemos claramente qué cosa es lo que dice la palabra. Pero los verdaderos cristianos, aparte de saber qué cosa es lo que dice la palabra, también sabemos perdonar, cuestión que ella no sabe cuál es el significado de perdón. Por eso, cuando estaba Liliana Rodríguez debatiendo con ella, le decía: yo sí cuido mi sembrío, yo sí cuido el karma, yo sí cuido esto, yo sí cuido lo otro, porque yo tengo hijos. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Acá se la voy a decir. Cuando una persona te hace mal, cuando una persona te desea de corazón de que todo te vaya horrible y te maldice, la palabra de Dios dice lo siguiente: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre tu cabeza, bendiciones te dará. La venganza es de él. Por eso, a lo largo de todo este tiempo, a personas que se han metido conmigo, yo sí he dicho, no lo voy a negar. Yo sí he dicho: Señor, encárgate tú de ellos. Y para llegar a ese nivel de decirle a Dios que se encargue de las personas que te han lastimado y te han hecho daño,
hay que tener una comunión fluida con el Creador. Todos somos pecadores y todos hemos pecado ante la presencia de Dios. Y la Biblia lo dice. La Biblia dice, en cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo soy un pecador, soy el perro más perro. Acá yo no me voy a venir a dar el santo. Y Dios bien claro dijo en su palabra que Él vino por lo peor del mundo. Y eso soy yo, lo peor. Y necesito de la ayuda de Él para poder llegar a vivir con Él, al igual que tú que estás en tu casa. Nadie es santo para que se glorifique sobre sus obras. Está bien escrito allí. Entonces, como yo soy lo peor del mundo y soy la peor porquería, necesito a Cristo en mi corazón y obviamente me aferro a las promesas que escribió dentro de su palabra. Pero la Niurka Marcos no conoce, no sabe, y quién sabe, pues nunca lo conocerá, porque ella sirve a su Dios con minúscula, que ya fue vencido hace más de 2000 años atrás y que es un Dios perdedor. Tal cual. Muy bien, te felicito. Los comentarios a raíz de esta discusión dentro del programa de Univisión fueron diversos. La gente le decía a la hija de José Luis Rodríguez el Puma que no se ponga a nivel de esta ordinaria. Y qué bueno que le paró el macho y se quedó callada, porque no vale la pena tirar la perla de Dios, las perlas de Dios a los cerdos. Tal cual, ¿alguien le puede mandar el programa a esta satánica? Estoy protegido, bendecido, Jesús está delante de mí como gran gigante. Y así que mamita, tu caldero, métetelo donde no te dé el sol. De esa manera, y estás perdonada a pesar de todo, querida. Ay, mira que en este canal somos muy generosos, te perdonamos. Arrepiéntete. Cristo te puede restaurar, te puede sanar, por eso murió en la cruz. Eres satánica, lo sabemos, pero ¿sabes qué? De repente, quién sabe, nunca te arrepientas. Y sigas adorando a tu Dios que te da cosas en la vida terrenal. Pero cuando te mueras, ahí vas a saber qué cosa es lo bueno. Y este programa te lo van a repetir para que sepas que Cristo es el Rey. Para que sepas que Él vivió y vino por todos nosotros. Y por los que creemos en Él y las personas como tú están condenadas en el abismo del lago de azufre y fuego. Y eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Ah, qué lindo. Ahora van a decir, ay, claro, tú eres cristiano, ¿no? Pero mira cómo te portas, mira lo que es. Yo vengo a decirle sus verdades a todos. ¿Y saben por qué? Porque Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Y cuando tú hablas con la verdad os hará libres, como dice la palabra. La palabra es una palabra de verdad. Entonces yo me siento aquí, siendo el hijo del rey, diciéndole sus verdades a todo el mundo. Porque la verdad no se puede tapar con el dedo, ¿sabes? La verdad brilla por siempre. Entonces, critíqueme. Digan, ¿cómo es posible que este hijo del Creador diga esto difamando, inventando, diciendo cosas de esto, lo otro? No, yo no invento. Yo digo lo que yo veo y ahí está plasmado en los videos y en los audios. Miren el programa para que vean. Ahí, sobre eso voy criticando dentro del programa. ¡Ay, qué linda! Cristo vive por siempre. Él es el Rey del universo y de todo lo que tocas y de todo lo que miras, incluido. Él es el dueño de tu vida. Ahora que tú decidas irte con el enemigo, esa es otra historia. Tenemos libre albedrío, mi amor. Arrepiéntete. Pero en fin, pena de dos es menos atroz. ¡Mua! Un beso para el público. Los quiero. Ay, claro que sí. Los amo. Bendiciones para todos. Perdonen a sus semejantes. Bye, bye.